Me llamo Gabriel Graham, soy nacido en El Bolsón, crecí, viví toda mi vida acá, hasta actualidad, salvo algún tiempo que viví en Lago Puelo. Y hice mis estudios, terminé mis estudios secundarios en un colegio agrotécnico, en el cual pude aprender lo que era el campo, el bosque, las plantas, los animales, ¿no? Que tenemos en esta zona. Después trabajé mucho tiempo también en madera, lo que me abrió una puerta a conocer de dónde viene, de qué se trata, las diferencias que hay entre las maderas, los árboles, en qué ambientes crecen. Eso me hizo involucrarme un poco más con las diferencias que hay mismo dentro de nuestra comarca, en lo que es muy rico en madera, en árboles. Y me ayudó eso a darme cuenta de que me gustaba mucho el aspecto visual que tiene nuestro lugar, en cuanto a la naturaleza, a diversas cosas que tiene para ofrecernos. En el trabajo y en esas cosas que fui haciendo, me di cuenta de que me gustaba retratar momentos, ¿no? Congelar imágenes de las cosas que veía para así poder compartirlo, ¿no? Me di cuenta que era la forma de poder expresarme o tal vez demostrar qué es lo que me gusta de donde vivo. Y así fue como me fui involucrando a hacer fotos, a la fotografía. Bueno, ahora estamos justo contemplando la última luz del día prácticamente, porque ya se está oscureciendo totalmente. Y bueno, para poder apreciar y tal vez fotografiar un atardecer, ¿no? Especial o único puede ser, todos los atardeceres, todos los días son únicos, me parece. Y bueno, está ahí también, ¿no? Como el mérito, ¿no? Del fotógrafo de encontrar la luz, el momento justo, ¿no? O aprovechar la luz que hay para hacer una foto que sea la mejor foto, ¿no? O sea, la mejor foto por lo menos aprovechando la luz que nos da el atardecer. Soy Fernanda Uve, tengo 24 años, nací y me crié en El Hoyo. Después de terminar la secundaria me fui a vivir a Fisque Menuco, General Roca, donde estudié comunicación social. Estuve ahí 3 meses y no me gustó la institución, así que me fui a pensar qué era lo que quería hacer.
y en qué iba a seguir mi vida. Y entre todo ese quilombo mental que tenía, me encontré con una película que se llama Las Crónicas de Spiderwick, que me trajo muchísimos recuerdos del Bolsón y de la comarca, por la historia que tiene. Y me dieron muchas ganas de compartir historias de la zona, como contar cosas, y miré desde otro lado el cine. Yo no tenía ni idea de cómo se hacía una película, ni de dónde se partía, ni nada, ni de técnica, ni de cámaras, ni de sonido, ni de luces. Pero fue como, tuve otra mirada en ese momento, entonces me metí en Yupa a estudiar cine y nuevos medios. Y estuve ahí 4 años y hace poco, en el verano, vine acá a grabar mi tesis para finalizar la carrera. La tesis es un cortometraje que se llama Susurros, que grabamos durante el verano, y después de haberlo grabado y de haber desarrollado todo un proyecto independiente acá, decidí volver y quedarme y seguir desarrollándome como realizadora en la zona. Local de comidas de tipo oriental en Bolsón y también me dedico a la comercialización de escabeches y hongos de pino y de ciprés de la fábrica Abu Vieja. Utilizo mis ideas y la creatividad en el arte culinario. Siempre de chiquito tenía ganas, criado en una jungla de cemento, como todos la conocen de Buenos Aires, siempre me quise venir a vivir acá. Y hoy el poder disfrutar esto en mi casa, el tener un río en el fondo de mi casa, poder jugar con mi perro, cocinarme algo como ahora vamos a cocinar, simplemente poder ver la montaña, el Piltri, que ahora está un poquito blanco, hay cosas que no se pueden comprar, que no tienen precio, y el encontrarse con uno mismo en este lugar es increíble.
Soy Ricardo Baldovino, soy tatuador. Nací en Bariloche y viví en esa ciudad hasta mi adolescencia. Luego estuve viviendo en otras ciudades. Más tarde viví en Bolsón, 6 años aproximadamente, a la vez que trabajaba y estudiaba la carrera de diseño audiovisual en la Universidad de Bolsón. Carrera que no concluí, sin embargo, me dio muchas herramientas a nivel artístico, cosa que me ayudó mucho más tarde cuando me puse a tatuar. Empecé a incursionar en el mundo del tatuaje y hace 3 años más o menos que tatúo y 2 años que me dedico a esto día a día. Bueno, yo vengo de la escuela del dibujo. Desde chiquito siempre me gustó dibujar y me gusta mucho la línea, lo que es el trazo. Eso es algo que se refleja mucho en mis trabajos, porque, bueno, uso mucho distinto valor de línea. Líneas gruesas y líneas finas. Después, dentro de lo que es el color, me gusta que sea un color sólido. Color sólido dentro del tatuaje es cuando uno no deja partes de la piel sin pintar. Eso lo que le da al tatuaje es una mayor durabilidad en el tiempo. Yo te puedo tatuar hoy y sé que dentro de 30 años, 40 años, el tatuaje va a seguir firme en la piel, va a estar intacto. La línea no se va a borrar y el color va a perdurar en el tiempo. Cerveza artesanal AUCA, de El Bolsón a tu paladar. Bolsón Express Cargas, el express de El Bolsón. Grupo Gigabyte, comunicamos tu camino. Empezó como una inquietud mía hace ya varios años, serán 2 o 3 años, que empecé como a preguntarme más o menos qué era lo que quería hacer y me di cuenta de que siempre había tenido como una fascinación, como una cuestión con la ropa, con la indumentaria, lo que es todo lo que es la ropa. Siempre me había gustado mucho el diseño, carteras, zapatos, todo.
Hace algunos años me di cuenta que era eso lo que quería hacer, que era eso lo que me quería dedicar, y empecé como a buscar la manera de acceder a cosas que no tenía, como por ejemplo máquinas. Todo lo que es la maquinaria es bastante caro. Y nada, empecé con un curso en que dio la oficina de empleo acá del Bolsón, de administración empresarial y cosas por el estilo. Y fue nada, ir un poco también como en el camino definiendo qué, más o menos qué era lo que me quería dedicar. Una vez que conseguí las máquinas, empecé a trabajar con dos amigas que ya no trabajan en la marca, y empezamos a hacer feria acá en el Bolsón, en la feria regional del Bolsón, y a trabajar en conjunto con otra marca de ropa de diseño, que es una ropa de diseño para niños, Ainelem, que trabajaba con nosotros en el mismo puesto, en la feria, y con artesanías, el taller del abuelo. Y nada, hicimos la primera temporada el año pasado, que fue la primera temporada del lanzamiento de Indira, y de ahí fue ir creciendo. Bueno, esto es una overlock industrial de 5 hilos. En este momento estoy hilvanada con 3. Tiene un botón acá para encender la luz para que veas bien cuando cosés. Tiene un pedal abajo que es para levantar el pie, para poner la tela abajo. Y después tenés el pedal que es el que activa el motor, que es el que activa la aguja. Es básicamente eso. Esta máquina hace las dos costuras. Cose así, también tiene la costura de seguridad. Yo en este momento no la tengo hilvanada con los 5 hilos, porque después paso la máquina recta. Pero también tiene la cualidad de que hace la costura de seguridad también, que es una costura recta que va acá al lado de la otra costura para que no se salga. Esto es la costura recta, esta es la máquina recta. Ahora estoy cosiendo con un papel para que no me corra la tela, porque el cuero ecológico, la cuerina, la máquina es muy potente y la tela se resbala y suele correrte la tela y la costura se te va la costura y te cose por cualquier lado, porque la máquina tiene fuerza. Esta es una máquina industrial que tiene acá abajo, tiene lo que es para levantar el pie de la máquina. Vos levantás con la rodilla, corres, levantás de ahí y acá pones la tela que vas a coser. Algo que siempre ha nacido detrás de la cordillera y que no es como una esfera, más bien parece una hembra que está pariendo una estrella. Le duelen todas las puntas, sangra con luz de la tierra. El árbol llena su copa del canto de aves viajeras. Planeta que nadie ha visto de cerca.
Hace 30 años que estoy acá en el Bolsón. Vine de Buenos Aires, de Capital, del barrio de La Paternal. Cuando llegamos al Bolsón, bueno, veníamos buscando naturaleza, todas esas cosas que mucha gente que vino en esa época buscábamos. Y encontramos una casa rápido, gracias a Dios, en Villa Turismo. Y ahí vivimos 8 años, creo. Y después vivimos también en el paraje Entre Ríos, unos cuantos años. Y hasta que vinimos acá, en este lugar, donde, bueno, hicimos la casa, el taller, donde estamos ahora. Y me acuerdo que llegamos al Bolsón, estuvimos 6 meses sin tener una actividad. Teníamos un dinero que habíamos traído de allá en ese momento. Y bueno, la verdad que fue una instancia de la vida muy, muy intensa. Fueron 6 meses de encontrarnos con el bosque, con la naturaleza, hasta que, bueno, nos vimos en la necesidad de buscar un trabajo, un medio de vida que en ese momento acá no existía, no había prácticamente nada. Yo antiguamente pintaba autos y cuando llegué acá al Bolsón estuve trabajando un tiempo pintando autos, pero tampoco habían tantos autos acá, así que... Y en ese momento había un vecino, que le mando un fuerte abrazo, Juan Weil, que él me ofreció un lugarcito en su taller en ese momento. Me dijo, fíjate si puedes hacer algo para la feria. Y me acuerdo que yo antiguamente hacía artesanías de hobby. Cuando tenía 14, 15 años, mientras pintaba autos, me fui comprando herramientas. Y cuando venía del trabajo, siempre hacía 1 o 2 horitas en la casa de mi madre, de artesanías y eso. Y era algo que lo tenía como ahí en stand-by. Y en ese momento dije, sí, yo quiero hacer esto. Igualmente, en ese momento era como una proeza, como algo muy difícil, ¿no? Y realmente para mí fue un orgullo muy grande, y lo sigue siendo, haber sido, convertirme en un artesano. Y así fue como nos prestó ese pedacito de taller y empezamos a hacer. Lo primero que hicimos fue cajitas. Las primeras cajitas que hicimos, hacíamos espejos, yerberas, veladores. Y recuerdo que eran días muy intensos, muy... Nos llevaba el trabajo, la artesanía, nos ocupaba toda la mente, todo el día. A veces trabajábamos 11 horas probando de encolar una cajita, de hacer algún dibujo. Y así estuvimos varias semanas, hasta que un día bajamos a la feria, que la feria quedaba del otro lado del banco, y tuvimos la suerte ese día de vender muy bien. Vendimos, me acuerdo, 2 espejos, 2 yerberas que hicimos, y no recuerdo si eran 2 cajitas, que era una buena plata en ese momento. Y bueno, la felicidad fue inmensa de poder ver un dinero con eso que a nosotros nos apasionaba. Y bueno, nada, así fue como empezó esta película, hace ya 31 años. Hace. Thank you.
Mi nombre es Andrés Caselli. Estoy hace pocos meses llegado acá a Bolsón. Estoy tratando de recorrer un poco la comarca, de ver de qué se trata la vida patagónica. Y ahora estoy dando un taller en el Galeano de Teatro, lo cual es curioso, porque la primera vez que yo empecé a hacer teatro fue porque conocí acá mismo en el Bolsón un profesor y con él estudié algunos años. Una de las razones por las que vine a vivir acá fue porque la verdad que ya estaba harto de la ciudad, de ver cemento por todos lados, tanta contaminación visual, y un plus que tiene estar acá es eso, levantarse, mirar para todos lados, ver montañas, árboles, el aire puro. La contaminación auditiva también era insoportable ya en las ciudades, no se aguanta más. Y bueno, eso es algo que tiene esta zona, que uno puede caminar la montaña y disfrutar del silencio y de lo que ve. Si vos me preguntás qué es la creatividad, exactamente no te sabría decir, pero me parece que al estar acá, en este lugar, uno puede hacer búsquedas mucho más interesantes que si uno vive en las grandes ciudades, en las que por un lado ya está todo dado, ya tenés todo tipo de ofertas y el panorama que tenés, la vista, los paisajes son siempre los mismos. Es el cemento, las líneas rectas y un poco el ahogo urbano. Así que me parece que es mucho más interesante hacer búsquedas y complementar lo que uno ya trae de bagaje con lo que puede ir aprendiendo acá. I'm down on my life.
oscura.